¿Algún piquito te gustó y dijiste por qué no seguimos un poco más o son todos así No, olvidables? han sido 10 años de mucho profesionalismo. Y si no fuese así, mi respuesta sería, han sido 10 años de mucho profesionalismo. Porque yo tengo muchos referentes que me han enseñado cómo manejar este medio. Sí, sí. Algunos en Pinamar, otros en Cuatro Cabezas. Y yo tomé todo al pie de la letra. A propósito de tomar todo al pie de la letra, un día fuiste al médico, al doctor Espada, famoso, sí, médico de Ramos Mejía. Familia de médicos. Médico de todos, los Espada. Y fuiste con fatiga. Sí. Casi un asma. No tenía asma, pero porque siempre, bueno, lo tengo que aclarar, la clase media para abajo no tenemos asma, tenemos fatiga. Claro. Es la versión outlet. Entonces. Y ahí fuiste al doctor Espada, que yo me acuerdo, era un médico muy probo, y que después, como decís vos, sus hijos, es decir, una familia y Espada, y te vio con fatiga y te recetó, ¿no va? Yo te diría directamente diagnóstico. Diagnóstico. Dijo, chocolate no puedes comer, pescado tampoco. Ni chocolate ni pescado. 20 años sin chocolate. Ah, estuviste 20 años sin, a pie de la letra, es decir, que sí. Tuviste miedo de traicionar esta. En realidad, claro, tenía 5 años cuando me lo dijeron. Entonces, aprendí a leer, escribir y no comer chocolate. Y habrás pasado un momento porque el chocolate es una cosa que en infancia es como. 20 Pascuas. Ya con eso. 20 Pascuas sin chocolate. Te deben muchos huevos, ¿no? Sí, sí. La verdad. Muchas sorpresas, además. Nada, ¿de qué comías en lugar de huevo de Pascua? No hay nada más feo que los bombones de fruta, que también se venden en las Pascuas. Y, tienes razón. Y además no trae sorpresa, con lo cual. La sorpresa es una cosa que me cuesta mucho que me sorprendan, porque desde ahí viene, creo. No, me imagino que si algún día fuiste a Bariloche, en algún viaje. Bueno, Bariloche también, me perdí Bariloche, las 20 Pascuas. En mi colegio, yo iba a un colegio del Estado, la Escuela 98, de Ramos Mejía. Pero tenían un lindo gesto que a la salida nos daban, viste, la cajita de alfajores. Ah, la cajita feliz. Sí, no era tan cara. Era... y mirá que es una marca que quiero mucho, pero era una cajita con un alfajor de los más baratos. De esos que... Pero siempre te daban chocolate. Entonces sí. Yo lo ligaba y lo regalaba, lo ligaba y lo regalaba. No diga, tenés que regalar. 20 años, ¿sí? 20 sin chocolate. ¿Y por qué dijiste 20 y no...? Porque un día... Claro, porque un día, a los 25, el mismo doctor Espada me convidó una torta de chocolate y cuando le dije que yo no comía chocolate, él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque vos me dijiste que no puedo comer chocolate. Y ahí me dijo que me había dicho eso, pero que era por un par de meses, no por 20. Yo esto cuento ampliado en el espectáculo y la gente piensa que tengo grandes guionistas, pero es solamente de boludo, podría decir. Y me acuerdo que la vuelta a casa fue terrible porque volví y era la madrugada, todos dormían y yo miraba, había una barrita de chocolate y tuvimos un momento de diálogo. Que comeme, que no te como, comeme, que no te como. Y en un momento dije, bueno, y di el primer mordiscón. Y esperé a ver qué pasaba. Como no había reacción, seguí un poquito más, avancé un poquito más. Y de ahí en más hasta hoy me puse al día. Te puedo nombrar todos los chocolates que hay, todos los gustos que hay. Solo por un kiosquero me enteré que el bisnique venía de dos colores, por un momento pregunté. Pero lo del chocolate, yo lo sumé dentro del espectáculo porque me parece que es increíble. Entonces me parece que es tan gracioso que la gente va a decir, qué maravilloso el guión de esta obra. Y es simplemente que mi mamá tomaba demasiado al pie de la letra lo que decía el médico, porque en el barrio el médico es Dios. Y yo fui un boludo hasta los 25, bueno, me encargué de hacerme un chequeo a ver si ya no era más alérgico. Nelly es, es un personaje. Digo, sí. Además de ser tu mamá y además de yo quererla mucho, es un personaje que se hace querer ahí inmediatamente por el resto de la gente. Está bien, vos la nombras mucho, vos la traes mucho a tus monólogos, a tus charlas, pero igual ella es un personaje, ella está feliz de ser la mamá de Guillermo López. Sí, a veces la tengo que chequear, porque ahora, por ejemplo, tiene Twitter. Entonces, con 75 años, mi mamá tiene nick. Y a ver, ¿cómo es? Arroba la Nelly de Ramos. Entonces, todas las mañanas tiene hola grupete y habla y da recetas y les cuenta qué se tienen que poner
Y lo peor es que la gente la sigue, con lo cual le pregunta cosas sobre mí, yo tengo que estar chequeando a ver qué responde. Claro, ¿no? Claro, está bien. Tiene ciertos límites igual ya muy pactados que cada tanto se corre un poquito. Con las chicas que a veces llevas a tu casa o le presentás a tu mamá, o le has presentado a tu mamá, o le presentarás a tu mamá, ¿cómo es ella? Yo creo que mi vieja siempre ha sido una gran suegra y ha disimulado sus celos. ¿Así? Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo la teoría que en el fondo debe ser como todas las madres de los varones celosa, pero la juega de compinche con la chica en cuestión. Y me parece que en algún punto, no conmigo, pero una vez con mi hermano, me acuerdo, mi hermano entró y mi hermano le dijo, mamá, el amor de mi vida. Y mi hija le dijo, ojalá. Lo cual generó un momento de mierda, ¿viste? Y mi hermano dijo, no, te dije el amor. Bueno, sí, yo digo, ojalá que sí, ojalá. No se equivocó igual. Porque después pasó a... ¿Con vos se equivocó? No, por suerte a mí no me dice nada, no me dice ni ojalá ni nada, prefiere quedarse callada desde aquel episodio. ¿Qué gusto te querés dar o te gustaría ahora que uno puede pensar, no en fatiga, sino en asma? Quiero decir, ya vos no pertenecés a ese grupo que está limitado en los sueños, vos podés, ya pertenecés a un grupo que puede darse gustos y quizás muchos más todavía, ¿no? ¿Cuáles son los gustos de Guillermo, así los sueños? A mí me gusta mucho, estoy muy atento a la gente que me rodea, a la gente que quiero, me gusta mucho como tratar de colaborar para que todo esté bien, a veces me paso de rosca. Y cuando pienso, por ejemplo, en lo laboral... No entendí la primera parte. ¿En cuanto a estar atento? Sí. Bueno, ¿habrás recibido algún mensajito alguna vez? Muchas veces. No, tengo como una cosa sobreprotectora con mi gente que a veces siento que es desmedida porque a veces me olvido de mí, en realidad. Me paso de vuelta de tratar de cumplir en todos lados y que todos estén como contenidos. ¿Tus amigos? Mis general, amigos, la gente mi de trabajo, pareja, ¿no? Mi vieja. Ajá. Sí. Ah. A veces como que debería relajar un poco. Sí, pero, claro. Pero capaz tiene que ver con que tengo una personalidad bastante obsesiva y como... Me parece que la palabra es como estar siempre muy atento. Listo, y ahora entendí. ¿Y lo otro? Y con respecto al trabajo, a veces pienso como que el gusto es poder seguir haciendo esto y sobre todo lo que tiene que ver con el humor. A mí me gratifica mucho sentir si vos le pudiste regalar a alguien un grato momento, se divirtió... Cuando sentís que el otro se ríe y se va con una linda sensación, es como, digo, bueno, me siento satisfecho. Vos me has visto trabajar en muchos lugares y me ves como disfruto de generar, que a lo mejor en un punto es lo mismo que en los vínculos privados, esta cosa como de tratar que el otro la pase bien. Te pongo de espectador ahora. Son apenas un par de minutos, pero me gustaría que puedas ver qué cosechaste a lo largo de este tiempo. Qué gente tenés alrededor tuyo, incluso colaborando con tu espectáculo, me parece que ahí también muestra lo atento que estás, lo respetuoso que sos y lo buen amigo que te transformás. A ver. Mira. Creo que ahora que me casé, entendió que nunca en la vida le iba a dar bola. Seriedad, Karina. Cara de serio. ¿Cara? cara de seriedad. A mí no me extrañaría verlo de golpe envuelto en una cuestión de política. Es decir, de grom... Bueno, tu vida corre peligro, si no. Bien. Y mira cómo me pago. Curran la tele. Corra. Basta, deja de irte. Después nos preguntamos por qué estamos como estamos. Por esto. ¿Eh? Ahora que me casé recién, entendió que no te voy a dar más bola. Porque si no... No, más bola no, nunca. Ay, me trabé. Que nunca le voy a dar bola, si no parece cualquier cosa. Una vez entró en bata al camarín, ¿podés creer? Decí que yo no estaba sola, así que no fue a mano, porque si no hubiera caído con una mano el ridículo. No, a las chicas no les gustó. ¿A qué les gustó?
Esto es back, esto es back después. Oreiro remándola con panza, corriendo para otro lado, pero remándomela como tiene que ser. Y la verdad es un honor que se haya sumado de onda a mi humilde unipersonal. No, qué onda. A la salida les devuelven el dinero. Fíjate, mira esta dupla. Mirá. Esta dupla. Está para sí, todos los gustos. Mayoría, imagínate, sí, sí. Es pelado. Es que yo el problema lo tenía con el cartel nada más. Ah, ¿el problema es el cartel? Solamente el cartel. Bueno, Ricardo Darín se ha sumado también a colaborar con mi unipersonal y para mí es un lujo enorme y te lo quiero agradecer. Me imagino. Dos entradas, por lo menos. Sí, por supuesto. ¿Vos tenés cuántos hijos? 16. Claro, pero no, familia numerosa, pero lo vamos a invitar. Gracias. Facundo Arana es una gran persona y podría decir, un amigo que nos vemos de vez en cuando. No, y que no le da el piné. Lindo, ¿qué? El señor se llama Juan Alberto Badía, es una persona que yo quiero mucho. Hace 10 años nos juntamos, le propuse hacer radio, tuvo el error de decirme que sí. Y me dijo tanta cosa linda que dije, este me va a cagar. Y llevamos 10 años, todavía no me cago. Así que, de las pocas personas que se pueden encontrar así en este medio. Mirá que después de lo que me pasó, soy otra persona. Ah, ¿me podés cagar entonces? Sí. Dame un beso. Ricardo Darín, realmente una persona muy, pero muy generosa. Juan Alberto Badía, que es para mí, ¿qué te diría? Familia. Los cagaron, A nosotros nos cagaron también. Perfecto. Eso está perfecto y puede ser cierre. Chicos, el agua francesa está... Ok. ¿Cómo me ves de yo? Vení. No tenían una minita, ¿no? Para traer, para que me maquille, porque... Es como una minita, Sí, pero una barba que realmente... La verdad, cuando veo semejantes caras y gente tan con tanta carrera, todos colaborando y encima con tan buena predisposición, yo sinceramente me siento muy afortunado. Yo desde el comienzo siempre fui muy genuino y nunca estuve en pose ni personaje. Y si bien con vos tenemos una amistad y nos conocemos hace mucho tiempo, me corro todo el tiempo a decir, me está entrevistando Badía o me está abrazando Darín, que... es el protagonista de una película que ganó un Oscar y Susana Jiménez, que la veía por la tele. Y la verdad que todas esas cosas son las que siento que superaron mis expectativas, porque no solo hago el trabajo que hago y lo disfruto y me ha ido bien, sino que tengo o siento un cariño de todas las personas con las que me voy vinculando y que colaboran en mis notas y demás, que cuando les propuse dentro del espectáculo tener una participación, nadie dudó y todos tuvieron una muy buena predisposición. La verdad que todos, pero por ejemplo Darín, en su casa y vamos de vuelta y hagamos esta más. Y lo mismo con vos, con Susana y así con todos los que aparecieron. Facundo. Facundo. Te paso. Sí, gran persona. Facundo. Julián, Prandi, te ayudo para no quedar mal con nadie. Todos. Gracias, Guille. La verdad es un gusto estar acá. Gracias. Te quiero mucho. Muchas gracias.